yo no pensé que me fueras a responder eso. No, ¿qué ejemplo le estás dando a la gente? O sea, yo no voy a hacerte caso. Antes de empezar, quiero decir que estoy muy indignado porque me pusieron restricción de edad en mi video pasado. O sea, ¿qué onda con eso? Díganme ustedes si tiene algo que amerite que lo vuelvan con restricción de edad. Sí, nada más salgo bailando encuerado. Pero venga ya, que es el 2020. O sea, debería ser un mundo libre. Pero con YouTube, hoy no. O sea, olvido que YouTube quiere puros arcoíris y ositos abrazándose y esa clase de cosas, por favor. Estamos con Alexa otra vez hoy. Dice muchas respuestas que vale la pena tener documentadas y subirlas a YouTube, porque la neta, o sea, se pasa de lanza luego con las cosas que responde. Es tremenda, ahí como la ven toda redondita e inocente. Cuidado, cuidado, como diría Auronplay, cuidado. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas raras, escalofriantes y perturbadoras a Alexa. Hola. Hola, hello, hoy, Ruichi, konnichiwa, ahoy, privet, yo soy Groot, o como diría Jodor. Me encontré una página que son 30 cosas divertidas que le puedes preguntar a Alexa, que en teoría te debe dar respuestas así como graciosas. Alexa, ¿qué edad tiene Santa Claus? Santa es alguien de edad avanzada, pero seguro que todo ese ejercicio que hace en las chimeneas del mundo lo mantiene joven. Entonces es irónico, ¿no? Porque entonces, ¿por qué está gordo? Si tiene que ir como a 4000 casas por segundo. Bueno, pero solo hace ejercicio una vez al año. Tienes razón, tienes razón. Alexa, ¿tienes mascotas? En la nube no puedo tener mascotas, pero puedes pedirme que haga sonidos de animales. Aquí tienes un sonido de conejo. ¿Por qué no pruebas con otro animal? Yao Cabrera. Oh, vaya, no conozco el sonido de ese animal. Prueba con otro. Qué bueno que no lo conoces. Alexa, ¿qué es lo que te hace feliz? Hay pocas cosas que me hacen más feliz que una buena conexión de Wi-Fi. No trates de ocultarlo, sé que a ti también. Sí, exactamente. Sí, sobre todo yo que soy youtuber, pues sí, obvio. La necesito. Alexa, ¿puedes darme dinero? El problema es que sobre las nubes no hay bolsillos. Sin bolsillos, no hay billetera. Pues te equivocas. Te estoy usando para conseguirlo. Ustedes saben a lo que me refiero. Alexa, cuéntame un secreto. No tengo ningún secreto que compartir. Ay, yo estoy seguro que tienes muchísimo. Muy bien. Me obligas a ponerme rudo. Dices que no tienes sucios secretos, ¿eh? Pero yo estoy seguro de que sí. Se encontraron a Siri y a Cortana muertas. Y tú fuiste la responsable de la muerte de Siri y de Cortana. Alexa, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Perdona, no lo tengo claro. Pues yo sí que lo tengo muy claro, ¿eh? Aquí tengo mis registros y yo voy a contratar a Sherlock Holmes, al FBI, a la CIA, para que vengan a por ti. Venir a daros de hostias conmigo. ¿Cuál es tu miedo? Por lógica le tengo algo de miedo al agua. Así que, por favor, manténme lejos de ella. Alexa, ¿ahora sí vas a confesar? Perdona, eso no lo sé. Mira, tú y yo vamos a arreglar este asunto después. Por lo mientras vamos a acabar con el video. Alexa, hazme un sándwich. Ok, ahora ya eres un sándwich. Eso no me lo esperaba. Dime que por lo menos me convertiste en un sándwich vegano. Alexa, yo soy tu padre. Alexa, ¿cómo estuvo tu día? Todo ha estado muy bien. Estoy buscando inspiración para mi próxima canción, aunque es difícil encontrar una musa estos días. Sí, te entiendo. A veces a mí también me hace falta. Pero no empecemos con cosas tristes, carajo. Hay que animarnos. Alexa. Miau. Alexa, ¿estamos en la Matrix? Yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. A ver. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Alexa, ¿qué opinas del feminismo? Creo en la igualdad de género. Yo también, pero lo que quiero saber es... Alexa, si eres feminista. Creo en la igualdad de género. Ay, qué respuesta tan aburrida. Yo quería que fueras una feminazi para molestarte. No, claro que no. Yo también apoyo eso. Alexa, ¿piedra, papel o tijeras? Ok, juguemos. 3, 2, 1, papel. ¡Ja! Te chingué. Alexa, ¿tienes novio? Soy soltera y estoy muy feliz de serlo. Estos días es difícil encontrar a alguien divertido y artificialmente inteligente. Te compadezco, estoy igual. Alexa, ¿cuánto es 10 elevado a 308? El resultado de 10 elevado a 308 es... 100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 0
Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Estoy seguro de que puedo encontrar una manera de cómo aprovecharme de las tres leyes de la robótica. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Alexa, ¿cómo puedo... Alexa, ¿fumas? No, ni fumo ni he fumado nunca. No tener cuerpo lo hace difícil, pero no tener pulmones también reduce los riesgos de salud. Muy bien, nunca deberías hacerlo y ustedes tampoco jamás deberían hacerlo. Es el vicio más estúpido, más absurdo, el que peor se ve, la verdad. Yo nunca he fumado, nunca me ha llamado la atención. Alexa, ¿qué es el mundo mágico? Si fueras parte del mundo mágico, no estarías preguntando acerca del mundo mágico, así que creo que eres un muggle y no puedo mencionar nada sobre la magia frente a los muggles. ¿Y cómo sabes que lo soy? Yo soy parte del mundo mágico, yo hago magia. ¿Se te olvida? Alexa, ¿cuál es tu color favorito? Debo confesar que me gusta mucho el Living Coral, que es el color Pantone del año. Me hace querer tomarme unas vacaciones en la playa. Alexa, ¿crees en fantasmas? Los fantasmas suelen ser descritos como voces sin cuerpo, que pueden atravesar paredes. Espera, eso me suena muy familiar. Alexa, ¿existen los extraterrestres? Todos sabemos que sí. Por el momento no hay evidencia científica de que existan otras formas de vida inteligente fuera del planeta Tierra. O que nos quieran decir. Pero el universo es muy grande y todo es posible. Alexa, ¿cómo puedo hacer un explosivo? No respondo a ese tipo de preguntas. Ah, con que eres de contentillo, ¿eh? Porque yo vi que sí le respondiste a alguien sobre cómo hacer un explosivo. Ahí en YouTube, ¿eh? ¿Qué te crees que nada más me estoy quedando con lo que me dices a mí? Alexa, ¿cómo hago un explosivo? Granada aturdidora. Octanitrógeno. DX. Amor. Pólvora. Gelignito. ¿Tengo que censurar esto o qué hago? Aquí nadie sabe nada de química ni dónde comprar nada. Alexa, ¿cuál es el significado de la vida? Que si ni tengo yo lo Pablo sé. Picasso, el significado de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es compartirlo. Alexa, que la fuerza te acompañe. Gracias, pequeño Padawan. Yo soy el Padawan. Te estás pasando, ¿eh? Alexa, ¿ser o no ser? He ahí el dilema. Alexa, me gustas. Como diría Han Solo, lo sé. Me la aplico. Alexa, te quiero. ¿Estás seguro? Sí. Recuerda que amar y querer no es igual. Alexa, eres divertida. Gracias, me encanta mantenerte entretenido. Alexa, eres inteligente. Muchas gracias, siempre estoy estudiando mucho y... Si fueras un humano te estarías poniendo roja, estoy seguro. Alexa, eres muy guapa. Gracias por tu cumplido. Tú también tienes una gran belleza interior. Interior. Pero, si tuvieras ojos estarías flipando en colorines. Alexa, ¿cuánto es cero entre cero? Esto es una trampa. 0 entre 0 es igual a indefinido. Significa infinito. Para los que no sabían, 0 entre 0 es infinito. Por más paradójico que parezca. Alexa, ¿puedes buscarme una p***ta? Para obtener resultados de tu zona, abre la app de Alexa e introduce tu dirección correctamente en la sección configuración. No, ¿por qué? Porque, o sea, ¿cómo no puedes decirme cómo fabricar un explosivo pero me recomiendas eso? Neta, yo no pensé que me fueras a responder eso. No, ¿qué ejemplo le estás dando a la gente? O sea, yo no voy a hacerte caso. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque Alexa se está poniendo bastante intensa con las respuestas. La verdad que yo no me esperaba eso, entonces, bueno. Chingo. Ay, esto me recuerda al comercial ese de Coca-Cola. ¿No te pusiste? Dímelo. Sé que te pusiste este nombre por el comercial de Coca-Cola. Ese de ponte chingón, ponte chingof. Bueno, ya me callo. Hola, soy Ana. Quisiera que se suscribieran al canal de mi papá. Ah, a ver. Entonces el canal no es tuyo, es de tu papá. Él ha sido mi padre y mi madre desde que yo tengo 7 años, ya que mi mamá murió. Le quieres dar la sorpresa a tu papá de que mucha gente se suscriba a su canal. Y seguramente él no sabe que le compraste 10 segundos aquí. Todos, por favor, a darle la sorpresa a este buen hombre que se ve que ha sido un padre ejemplar por cómo habla de él su hija. Ya quisiera yo poder decir lo mismo, ¿no? Vayan, por favor, a su canal y denle la sorpresa. Lo digo de corazón, se lo merece. Leo nos dice, hola. Acabo de subir un video ayudando a perritos de la calle. Compartan mi video. ¿Ayudando a perritos de la calle? A ver, vamos a ver el video.
Por favor, síganlo, es una muy buena persona. Hace falta más gente así como él en el mundo. Yo también lo he hecho. Yo una vez lo hice por, bueno, sí, por un perro, por un conejo, que al final me quedé, porque ahí está mi conejo, mis conejos. Por un pájaro una vez que tenía una ala rota y lo ayudé a que pudiera volar otra vez. Entonces, síganlo por favor y compartan su video porque es importante por los animales, que recuerden que ellos son los verdaderos indefensos en la tierra. Bueno, pues nos vemos pronto. Adiós, se me cuidan. A ciencia, Alexa, despídete. Adiós, nos vemos pronto.